Para honra de nuestro Señor Jesucristo.
solo estilo, por favor, nos pongamos de pie. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos ante tu presencia, Padre Santísimo, con un corazón, Señor, dispuesto, Señor, a recibir de tu amor, de tu palabra, de tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por todos tus hijos hoy representados en tu casa, Padre. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, Daniel y Diego, Señor. Bendecimos sus vidas en tu nombre, Señor, porque ellos han creído en tu palabra, han creído en tu amor. Ahora, Señor, ellos obedecen, Señor, a tu mandato, cumpliendo, Señor, lo que tú ordenas en tu poderosa palabra, el matrimonio, Señor. Guarda sus vidas, Padre, bendice sus vidas, llénalos de tu gracia, Señor, y que seas tu Padre Santísimo, tomando el control de sus vidas. Dirígelos, Padre, y que ellos puedan ser obedientes y continuar creyendo, Padre, que tú eres el poderoso de tu gloria. Padre, en esta hora, Señor, te ruego, Padre Santísimo, tomes el control. Tomes el control de tan bello evento, Padre, que todos nos hemos honrado tu nombre, amado Señor. Dándote gloria a ti, mi Señor Jesús. Bendice, Señor, la vida, Señor, tu alabanza. Bendice, Señor, a nuestro hermano y pastor, Señor. Bendice, Padre, el precioso mensaje que hoy trae, Padre, a tu pueblo.
Señor Jesucristo, Dios los bendiga, amados hermanos. Por lo tanto, a lo que hemos venido, ay, 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 pido por favor sus aplausos. Y hoy damos la bienvenida a nuestro pastor, que lo bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Quiero que levantes tus manos ahí donde estás. Quisiera que, si estás tomando video, fotografía, paradas por un momento, excepto los hermanos que están trabajando. Y este tiempo es muy especial. Este es el modelo que Dios ha establecido. Mi corazón se siente muy agradecido. Amo a mis hermanos. Daniel es muy especial en esta congregación. Sin duda alguna, nuestros padres solo nos usa Dios para que nosotros llegamos a este mundo. Sé que hay heridas en nuestros corazones, lo que hubiera. Tienes un padre ahora que te ama, brother. Usted también. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por tan bella congregación, Padre. Te amamos y bendecimos tu nombre en este lugar. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos hoy, solo con un propósito, Padre, es glorificar tu nombre. Y en obediencia, Padre, mis hermanos están aquí, no solo por temor, Señor, de sufrir un caos o algo, Señor, sino que estamos aquí en obediencia de amor, Padre, porque te amamos, tenemos a tu palabra y la atesoramos en nuestro corazón. Los bendecimos hoy en nombre de Cristo Jesús. Le pido que se sienten, por favor. Gracias. Iglesia, póngase feliz. Denle un aplauso al Señor. Es tiempo para estar felices. Hoy estamos en victoria porque Cristo vive. Y usted no se preocupe si no tiene el amor de su vida al lado. Déjeme decirle que en Cristo todo es posible, amén. Y los que la esposa o esposo está lejos, déjeme decirle que cuando usted cree con todo su corazón, Dios se encargará de hacer el resto, amén. I want to welcome to the people and I speak Spanish. I really apologize, I not be speaking English today, but so we want to tell you we love you and welcome to this house, amen. Also, thank you to be here with this beautiful family. Amen. You're welcome, Sister Melissa. I know you understand what I'm saying, but just in case. Amen. Amen. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. Sea usted muy bienvenido a mis hermanos de Red City, hermano Mariano, con sus hijos. Que Dios los bendiga. A todos los que hicieron el tiempo de venir a este lugar, será de mucha bendición porque ahora hay gozo en nuestros corazones. Y déjeme decirle que hay fiesta en el cielo también, ¿eh? El primer matrimonio fue celebrado por Dios en el huerto del Edén. Fue la primera boda. Y el primer milagro que Cristo hizo fue en las bodas de Caná también, amén. Pero hay una tercera boda. Y esa será en la boda del Cordero. Cuando estemos en su presencia. Dios está muy interesado en la vida. Es su modelo. Lo hizo en su plan. Y Dios no hace cosas a la mitad. Así que Dios bendiga a mis hermanos. Recordándoles que lo que Dios une no lo separa el hombre. Eso es hasta siempre, hermanos. Porque si vienen al pastor que se quieren separar, pues les vamos a leer un versículo hoy. Damos gracias a Dios. Estamos hoy reunidos en la presencia del Dios Todopoderoso ante ustedes como testigos, iglesia, para dar gracias a Dios, bendito por los siglos, que les ha concedido a hermano Daniel y hermana Miriam la dicha de unirlos en el santo vínculo del matrimonio. Esto es una bendición. Sino antes recordar algo y leer algo.
para todos los que les acompañan a ustedes. Si hay alguien presente que sepa alguna causa justa o impedimento por el cual esta pareja no deba unirse en santo matrimonio, dígalo ahora o de aquí en adelante, guardamos silencio para siempre. ¿Amén? Todos aman. Gloria al Señor. Dicho esto, proseguimos hacia adelante. Quiero invitar a los hermanos que traen el lazo, si por favor pasamos y hacemos lo que está establecido. Dios es bueno. Thank you. Gloria al Señor. ¿Usted da gracias al Señor? Si lo ponemos, por favor, a mis hermanos. Gloria al Señor. Bueno, como no hay impedimento ni nadie que lo impida, daremos inicio. Gracias a mis hermanos, podemos pasar a nuestros lugares. El lazo, ¿y por qué el lazo, verdad? Los hermanos lo han puesto. Este es el símbolo de la ley del matrimonio, según Génesis, capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Empezamos en una sola unidad. Ahora los hermanos están aquí, y Dios ha designado ese tiempo para que ellos se unan en una sola persona. Entraron dos, pero de aquí saldrá una sola persona. El versículo dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Eso es cuando lo hacemos en la unidad del Señor. Amén. Esto no se puede hacer ahí en el mundo, ya que esto grande, esto bello que el Señor ha establecido, se le ha olvidado a aquellos que no conocen del amor del Señor. Pero Dios fue quien lo estableció desde el principio, que esto debería de ser así. Y todo aquel que obedece a su palabra, lo podemos ver aquí. ¿Es fácil llegar hasta este momento? No, no es fácil. ¿Es fácil ver la victoria y un saco negro y un vestido blanco? Podemos decir que sí, y se mira maravilloso, se miran bellos, pero nadie conocemos las grandes batallas, los desiertos que esta pareja ha vivido para poder ahora estar aquí obedeciendo al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Así que tiene que haber un gozo en nuestros corazones, porque nada es fácil, iglesia, para obtener la victoria. Para mí, a eso le llamo una victoria. Una victoria ganada en ese día para la familia Gómez. El fundamento del matrimonio es divino, igual como la creación. No es algo así como un accidente ni un invento del hombre. Fue y es parte del plan de Dios para el hombre. Fue y es un plan perfecto de Dios para quién. Para el hombre, así que el matrimonio es parte del plan de Dios. Por consiguiente, podemos afirmar que el matrimonio es honroso, ya que proviene de Dios. La vida nos enseña que Dios celebró y sensacionó el primer matrimonio. ¿Quién celebró el primer matrimonio? Nuestro Dios, así es. Damos gracias al Señor por ello. Antes de iniciar, un pensamiento que traigo para mis hermanos, quiero pedirle a los hermanos de la Biblia si pasamos y la traemos a ellos. Si la pasamos a ellos, por favor. Si tomamos la Biblia, mis hermanos, y la mantenemos ahí, y luego pediremos que le entreguemos ahí. Gracias a mis hermanos. Gracias, hermana Naila. Si regresamos a su lugar de trabajo, muchas gracias.
Quiero leer unos versículos para usted. Génesis capítulo 2, versículo 21 al 25. Se los vamos a poner para que usted pueda leerlo allá. Dice así la palabra del Señor. En Génesis capítulo 2, versículo 21 al 24 lo leeré. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, el 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, el 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. El 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Oh, qué palabra tan hermosa, ¿verdad que sí? Génesis 2:21 nos instruye en el carácter del mismo amor. Por ejemplo, el versículo 21 dice así: la mujer fue traída al hombre, con dolor o sin dolor. Podemos ver que fue traída al hombre sin dolor. El versículo 22 nos deja algo muy claro ahí. Dice que trajo Dios una mujer. Quiero que tome nota en este versículo. Dios no le trajo a Adán dos ni tres mujeres. ¿Está aquí conmigo? Sino que Dios le trajo a una mujer, no solamente para que fuera mujer, sino también para que fuera una amiga. Qué tremendo es esto, ¿verdad que sí? Muchas de las veces podemos ver a la mujer, pero jamás podemos ver a la amiga que Dios quiere que tengamos en el hogar. Eres una amiga y esposa. Yo quiero decirte que tu varón tienes un hogar victorioso, y también tu vida alcanzarás grandes victorias que quizás hoy no las has podido alcanzar, porque solamente tienes a una mujer, pero no tienes una amiga en tu hogar. El Señor le llevó una sola mujer a Adán, no le llevó dos, no le llevó tres. ¿Está aquí conmigo? ¿De dónde tomó Dios a la mujer? ¿La tomó de la cabeza? ¿La tomó de los pies? Mujer, no te tomó de la cabeza del hombre para que puedas gobernar. Una cosa son los roles, y otra muy distinta es que tú quieras gobernar aquel hombre que Dios puso en tu hogar. Debemos de entender que la mujer fue hecha de la costilla, y también no fue hecha de los pies, para que tu hombre no pisotees con aquella mujer que Dios te puso al lado tuyo. Creo que no entendimos aquí. Creo que quedaron muy no satisfechos. Yo dije que Dios no tomó a la mujer de la cabeza para que gobierne a ti, hombre. Eres semejanza de Dios. No la tomó tampoco de los pies del hombre para que tu hombre pisotees a esa mujer, sino que la tomó de la costilla, cerca del corazón. ¿Para qué? Para que la protejas, para que la apapaches, para que llore en tus brazos, para que la protejas, para que la ames con todo tu corazón. Ese es el plan del Señor. ¿Cuántos están viviendo ese plan aquí? ¿Cuántos están viviendo ese plan aquí? Nos hemos olvidado, especialmente cuando venimos de una cultura totalmente diferente. Cuando no hemos tenido nada y la mujer es emprendedora, dueña de su propio negocio, ganando más que el varón, se le olvida de dónde la sacó el Señor y toma posesiones arriba de su hombre. Desde ahí, mujer que estás aquí, las cosas pueden ir bien, pero jamás van a terminar bien.
varón que estás aquí, quizás veniste de una cultura machista, donde creciste y el único ejemplo que viste de tus padres fue violencia, golpear a la mujer, gritarle a la mujer, usarla como un trapo sucio, sin valor. Pero también déjame decirte que las cosas están mal, porque el Señor la tomó del lado de tu corazón y te la dio tan frágil, tan hermosa, para que tú la cuidaras, porque la mujer representa la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, lo cual Él amó y la amó hasta la muerte, la amó hasta la cruz. Por lo cual, hermano Daniel, hoy Dios te dice: tienes que amar a Miriam, porque ella es mi iglesia, y te he puesto a amarla, no solamente en el tiempo de juventud y de belleza, sino que te he mandado a amarla hasta la muerte, porque yo morí por ella, te dices, como morí por ti también. ¿Estamos aquí? No, no escucho muchos amén. Vamos a la iglesia, ¿eh? No, 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 que se escuche al cielo. Quizás has estado haciendo lo contrario, pero debe de dar gloria al Señor, que Dios hoy está hablando tu corazón. Y sabes, me alegro si esta palabra te está incomodando. Porque no te vayas, para que así terminemos juntos. Esta palabra te va a bendecir, hermano. Sí, porque esto es algo maravilloso. Ahora el Señor dice en el versículo 24: por tanto, dejará el hombre a su papá, dejará a su mamá, aunque no sabes. Pero es la orden del Señor. Deben de empezar una vida juntos. Y we really apologize por las mamás, ¿verdad que sí? Lo sentimos por los padres. Ellos son bienvenidos cuando vengan a visitar a sus nietos. Pero si queremos que un matrimonio sea bendecido, el matrimonio es de dos, no de tres. Debemos de cuidar eso. El matrimonio fue ordenado por Dios para continuar la procreación y la institución de la familia, y de esta forma contribuye también el bienestar de la sociedad al transmitir por el buen orden de la familia los valores morales y espirituales, que es el verdadero matrimonio de Dios de generación en generación. Por esta razón, los seres humanos han practicado esa institución del matrimonio, y para darle firmeza la han legalizado. Podemos decir entonces que el matrimonio es el contrato legal o una unión espiritual. Amén. Antes de proseguir, quisiera que oráramos por esta palabra. Ahí donde estás, hay una palabra pequeña que ha tocado tu corazón. Quiero que inclines tu rostro y me ayudes a orar para que entremos a la ceremonia. Oramos. Te damos las gracias, Señor, porque nos enseñas que todas las cosas en ti tienen razón de ser, como esa unión espiritual que hoy celebramos, y agradecemos tu presencia y pedimos que sanciones este acto como lo hiciste en las bodas de Caná. Pedimos tu dirección y que tu presencia sea una realidad en hermano Daniel y hermana Miriam al aceptar ese compromiso ante ti y todos estos testigos, y que el recuerdo de ese acto sea de fortaleza en sus vidas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Daniel y hermana Miriam, este día han venido a la presencia de nuestro Dios para ser unidos por él, con él, con los santos lazos de matrimonio. Esto representa un paso muy serio para los dos, ya que enfrentarán juntos las circunstancias diversas de esta vida. Habrán alegrías, habrán tristezas, habrá salud, pero también habrá enfermedad, habrá abundancia, pero también habrá escasez.
buenos momentos como también malos momentos. Pero en todas estas cosas, Daniel Gómez, debes de ser un verdadero esposo. Hermana Miriam Meneses deberá de ser una verdadera esposa para mi hermano Daniel. Como pastor de esta congregación, deseo darles unos consejos de parte del Señor por medio de la palabra del Señor. Efesios 5:25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Quiero volverlo a repetir. Efesios 5:25 dice Daniel: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia. Y eso es a lo que se está refiriendo. Cristo amó a su iglesia hasta la cruz del Calvario. La amó hasta la muerte. Con sus virtudes y con sus defectos, Cristo murió y murió por amor a nosotros que somos su iglesia. Pero ahora se dirige a ti, varón. Ahora Él te dice que ames a la esposa que Él te ha dado, para que la ames, para que la respetes, que en la enfermedad la sigas amando, que en la vejez la sigas amando, que con sus defectos y virtudes la sigas amando, porque Él, aún siendo imperfectos, fue con nosotros y los amó hasta la muerte. El consejo para usted, hermana Miriam, está en Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ese todo quiero tocar aquí. La iglesia se sujeta a Cristo, no todo del mundo. La iglesia se sujeta a todo en Cristo Jesús. Así que Dios le dice: te sujetas como mujer, porque yo soy la cabeza. Pero Daniel es la cabeza tuya, porque Daniel está agarrado de mi diestra. Así que la bendición proviene de Dios, pero fluye por Daniel y llega a usted, y de usted llega a sus hijos. Si obedecemos y seguimos el mandato que Cristo nos ha dejado por medio de su palabra. Si usted quisiera corregir a sus hijos tomando el papel de él, déjame decirle que no podrá. Este es el consejo de hoy. Pero si Daniel, siendo cabeza y amando a Cristo, viene y le dice que lleve un viaje de droga, no deberá de sujetarse, porque esto no es de Cristo, porque esto no proviene de él. Pero si él está en Cristo, deberá de sujetarse, porque usted no está honrando a él aunque esté equivocado. Usted está honrando a quien le llamó y a quien usted representa, que es la iglesia de Cristo. Amén. No están tomando nota, hermanos. Es muy importante tomar notas. Que Dios bendiga estas palabras, y que Dios bendiga estas palabras en sus corazones y en los corazones de cada oyente también. Quiero pedirles que se pongan de pie, ya que este tiempo es maravilloso. Quisiera que alguien ayude con el ramo y la Biblia. Usted puede quedarse sentadito. Damos gracias al Señor. Daniel Gómez, acepta delante de Dios y de los presentes testigos que, así como lo has prometido ante las autoridades civiles, tomas a Miriam Meneses como tu legítima esposa para vivir con ella conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Prometes amarla, honrarla, consolarla, cuidarla y protegerla en tiempo de salud o en enfermedad, prosperidad o escasez, en el alegría o tristeza, y conservándote exclusivamente fiel a Miriam Meneses hasta que la muerte los separe. Acepto. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Estoy más nervioso yo que usted.
Miriam Meneses, aceptas delante de Dios y de los presentes testigos que así como has hecho ante las autoridades civiles, tomas a Daniel Gómez como tu legítimo esposo para vivir con él conforme a lo ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Prometes amarlo, honrarlo, consolarlo, protegerlo y cuidarlo en tiempo de salud o enfermedad, prosperidad o escasez, alegría o tristeza, conservándote exclusivamente fiel a Daniel Gómez hasta que la muerte los separe. Acepto. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero pedir a los niños que traen los anillos. Y si tomamos, hermana Miriam, toma el de mi hermano Daniel. Y tomas, Daniel, el de mi hermana Miriam. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tómese uno de la mano. Estos anillos representan el compromiso delante de Dios de que guardan los votos y promesas en el vínculo del amor permanentemente. Leeré y repetirás, Daniel, si puedes tomar el micrófono. Este anillo es la señal de que te acepto como mi esposa. Este anillo es la señal de que te acepto como mi esposa. Uniéndome a ti con todo mi corazón y para toda la vida. Uniéndome de corazón para ti, para toda la vida. Delante de Dios y de estos testigos. Delante de Dios y de estos testigos. Póngale el anillo a la novia, mi hermano. Gloria al Señor. Señor, ahora usted, hermana Miriam, este anillo es la señal de que te acepto como mi esposo. Este anillo es la señal de que te acepto como mi esposo. Uniéndome a ti con todo mi corazón. Uniéndome a ti con todo mi corazón. Y para toda la vida. Y para toda la vida. Delante de Dios. Delante de Dios y de estos testigos. Y de estos testigos. Póngale su anillo, hermano. Gloria al Señor. Cuando ustedes entraron, habían dos velas encendidas. Esto significaba que dos vidas separadas habían entrado. Pero hoy serán una sola vida, como lo ha dicho Génesis capítulo 2, versículo 24. Como símbolo de hoy ya, hay dos velas encendidas en esa mesa, pero también hay una al centro, por lo cual caminarán hacia allá y la encenderán. Damos un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Ahora podemos ver, congregación, simbólicamente, que ahora solamente hay una luz, lo que representa una sola vida. Gloria a Dios. Viéndose al frente, por favor, como estaba. Daniel Gómez y Miriam Meneses, según la voluntad que han mostrado y por el amor profesado públicamente y de acuerdo a los testigos de esta ceremonia, por los votos hechos en el uno para con el otro, por los anillos dados el uno para con el otro y habiendo firmado los documentos requeridos por la ley de California, yo como ministro ordenado del Evangelio y por la autoridad que el Estado de California me confiere, yo los declaro marido y mujer. Por tanto,
grande lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ahora sí, puede besar a la esposa. Es ganador. Gloria al Señor. Ahora sí, quiero pedirles que se pongan de rodillas para dar honra al Señor y orar por ustedes. Si nos ponemos al lado para que oremos todos, unos a la izquierda y otros a la derecha. Así estamos de pie para orar, les decimos. Si estamos de este lado, por favor, todos. De este lado y viendo a la congregación. Pueden estar de aquí también, nomás los quiero viendo hacia allá, por favor. Un poquito más para atrás, hermano Antonio, si se me dice ahí que están close aquí. Thank you. Hermana Irma, usted también. Gloria al Señor. Esto es lo que Dios ha permitido, hermano. Y doy gracias a Dios por tu vida. Siempre creí en tu palabra. Como un padre espiritual, te amo, hermano. Esto es lo que Dios ha permitido, hermano. Y doy gracias a Dios por tu vida. Siempre creí en tu palabra. Como un padre espiritual, te amo, hermano. Sé tus luchas, sé tu niñez también. Sé que fuiste un joven sin que nadie te amara. Pero te encontró Dios. Sé que cuando Él te encontró, nadie daba nada por ti. Quiero decirlo que ni tu propia familia. Pero de lo más vil y despreciado, levantó el Señor, hermano. Me recuerdo cuando estabas en una cárcel y me llamaste. Y me dijiste, ponga la fecha, pastor, que soy listo. Nunca olvidé esa palabra, hermano. Y te amé como un hijo. Y doy gracias a Dios por tu vida. Pero tienes una hermosa mujer que mañanas enteras estuvieron aquí orando al Señor. Y nadie puede decir estas cosas más yo que lo vi. Pero aunque nadie dio nada por ti, y aunque el mundo te despreció, aunque las drogas te arrobaron, el alcohol te robó, Cristo había pagado por todo por ti, hermano. Y su sangre preciosa fue derramada en tu vida. Ahora puedo verte restaurado y con un gran camino por recorrer. La victoria ha llegado a tu vida, hermano, porque Cristo llegó a tu vida. ¿Es bueno el Señor? ¿Habrá duda que el Evangelio que predicamos no tiene poder? El Evangelio de Cristo tiene poder, porque restaura familias y aquí es una familia restaurada. Para ejemplo y testimonio a mundo entero. Quiero pedirte que te pongas de pie para bendecir a este matrimonio. Inclina ahí tu rostro y levanta tus manos hacia acá. Quiero pedirle a ustedes también que levanten sus manos en dirección de mi hermano. Que el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los conserve y guarde. Que mantengan sus oídos y sus ojos llenos de favor a través de la gracia y misericordia para bendecir sus vidas en este santo matrimonio. Ya que ustedes le han honrado, reconociendo en sus vidas, también es el deseo de los que les amamos en el Señor, que sean prosperados como esposos y bendecidos como familia en Cristo Jesús, para la gloria y honra de nuestro Dios, ya que todos se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue orando ahí. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu espíritu. Gracias, Padre, por el privilegio de conocernos. Gracias, Señor, por haber roto aquellas cadenas de opresión, Padre, que un día nos unía, Padre. Pero ahora un vínculo, un lazo, Señor celestial, nos une, Padre. No como dos vidas, Señor, sino como una vida, Padre. Señor, celebramos esta victoria hoy en este día, Padre. Que ellos recuerden, Señor, este día como el último día de sus vidas, Padre. Que cuando el conflicto llegue, Señor, ellos se recuerden quién eres tú, oh Dios,
el cual nos has limpiado y levantado de donde estaba, Padre. Señor, gracias te damos, porque tú eres bueno. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tus misericordias han sido para siempre, Señor. Bendecimos, Padre, a mi hermano Daniel Gómez, bendecimos a hermana Miriam Menezes. Que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor multiplique fuerzas en ustedes, que cuando no hayan fuerzas, ustedes puedan venir al único refugio que es Cristo, creyendo que Él transforma, creyendo que Él salva, creyendo que Él es el único camino que nos lleva a la presencia del Padre. Señor, gracias te damos en este día, bendice a la congregación, bendice a cada amigo, a cada pareja, Señor, representada, Padre. Si hay un conflicto, si hay un problema, Padre, ahora, Señor, declaramos que victoria hay en tu nombre, Señor, que ellos reciban esta palabra también, Padre, para que ellos
guerrero. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Me siento muy agradecido que me hayan tomado en cuenta, que me hayan invitado a su matrimonio. Felicidades. Le pido a Dios que lo mejor para ustedes les fortalezca.
les dé salud y amistad. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Felicidades. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A nuestro amigo Jesús, por favor, pedimos su presencia. Algo que le salga de tu A ver, no venía preparado, pero gracias por invitarnos, gracias a todos por... ¿Me escuchan ahí? Gracias por invitarnos, yo sé que teníamos mucho que no nos juntamos, pero ustedes saben que cuentan con nosotros para lo que necesiten. Y estoy muy contento que nos hayan tomado este paso y van a estar muy, muy bien. Lindo, gracias. Pues yo cuando llegué los vi, la verdad, y no pude aguantar, ¿verdad? Me emocioné tanto cuando los vi en el altar que hasta me puse a llorar ahí con ustedes. Les deseo lo mejor, los quiero mucho. Y qué bueno que tomaron este paso. Que Dios está con ustedes siempre y con sus hijos. Gracias. Aplausos, por favor. Pido a hermana Sandra su presencia, por favor. Buenas tardes a todos, que Dios me los bendiga. Daniel, Miriam, que son como mis hermanos y ella, mi hermana de sangre. Y tú, mi hermano en Cristo, quiero felicitarlos por el gran paso que han dado y que me siento muy feliz porque al fin han ganado la batalla, ¿verdad? Que han ganado lo que muchas personas no han hecho y yo la verdad me siento muy orgulloso, muy feliz de ustedes y que les puedo decir que Dios los bendiga y que Dios siga bendiciendo su matrimonio, su vida, su hogar. Y que tú, hermana Miriam, siempre contarás conmigo, siempre que me necesites. Estaré contigo en las buenas y en las malas. Y me siento muy feliz porque yo siento tu felicidad. Que tú lo sabes, que siempre has contado conmigo y al igual a él, ¿verdad? Y pues que Dios los bendiga y sigan adelante y no, nunca se dejen vencer, que nunca, por más duros problemas que tengan, sigan adelante y siempre traten de solucionar las cosas y que Dios los bendiga a todos y... No. Hermosa, Dios la bendiga, hermana Sandra. Dios le bendiga. Papá, papá, ¿quiere? ¿Alguien más? Por último momento, la última invitación que damos. ¿Ya no hay alguien más? Bueno, adelante, Andreyita, ven, pasa. Sister Melissa, welcome, yeah. Got married, you're an example to the youth, you're an example to the brothers and sisters who are not married yet, and we're just so happy for you. And we love you, God bless you always, and we love your family. Thank you. Amen. Lo mismo, les deseo muchas felicidades, hermanos. Gracias por todo, y fue un maravilloso tiempo, y Dios los bendiga su matrimonio. Amén. Bendiga, hermano. Sister Melissa, thank you. Quería felicitar mucho a mi tía y a mi tío y saben que los quiero mucho y que son los mejores tíos y les deseo lo mejor y que Dios los bendiga. Los quiero mucho. Dios te bendiga.
Hermana Ceci, por favor, pedimos su presencia. Hermana Jessy, perdón. Que Dios bendiga a los hermanos, ¿verdad? Ahora lo voy a hacer llorar al hermano Daniel, hermana. No, me gozo, hermanos, por verlos conocidos aquí en esta iglesia, ¿verdad? Cuando conocí al hermano Daniel, por primera vez el pastor me lo presentó. Y dije yo, es lo bonito de venir a una iglesia cristiana, ¿verdad? Porque uno conoce a las verdaderas personas. Cómo Dios ha transformado, aunque era primera vez que yo lo conocía a él, pero yo vi el cambio que Dios había hecho en él y él estaba dispuesto a ver, a hacer ese cambio. Y ahora veo el fruto de todo esto, ¿verdad? Llegan a un matrimonio donde tienen, hay hijos y hay una familia y le han dado esperanza. O han bendecido a unas personas que no conociendo a Cristo han hecho un paso de obediencia. De todo corazón los felicito, hermano Daniel y hermana Miriam, ¿verdad? Aquí estamos y gracias por invitarnos y gracias porque somos parte de una familia de Cristo. Los queremos, los amamos en el Señor. Ya está, ya saben que cuentan con nosotros. Que Dios me los bendiga y felicidades. Y a darle con todo en el nombre del Señor Jesús. Y le paso aquí a mi esposa. Pues para mí es un privilegio estar aquí en sus bodas, hermanos. Les felicito en el amor de Dios. Que Dios los bendiga, que siempre haya esa unión como ahora están disfrutando. Siempre pongamos a Dios en medio de todo y que Dios me los bendiga a sus hijos también. Muchas gracias, hermana, y gracias por habernos conocido. Dios la bendiga, hermana, gracias por sus palabras. Miriam y Daniel, felicidades, que Dios los bendiga siempre. Y quiero que me contagies, Miriam, de esa sabiduría que Dios te ha dado y esa fortaleza. Y igualmente Daniel, porque estaba ahí en el altar Miriam y como dijo la hermana, ¿verdad? También me tocó a mí porque he escuchado mucho pues las luchas que ha tenido Miriam y también tú Daniel y el Señor está orgulloso de ustedes. Y ojalá en nombre de Cristo Jesús que la que sigue soy ya. Señora, mi hermana. Por lo tanto, aquí están los jóvenes, ¿quieren decir algo? Adelante, hermana. Miriam y Daniel, los quiero felicitar a los dos, que Dios los bendiga y que sigan adelante siempre. Y los quiero mucho y Miriam, pues tú sabes que te quiero mucho, hermana, y sigue siempre adelante, pase lo que pase, pues siempre sigan adelante los dos juntos. Así como los miro ahorita, así los quiero mirar siempre, bien unidos. Y que Dios los bendiga a los dos, los quiero mucho. Bendiciones, hermana, Dios la bendiga por sus palabras. ¿Alguien más? Bueno. Bueno, por lo tanto, vamos a recibir las palabras para finalizar el evento de agradecimiento de los esposos Gómez. Dios les bendiga. Buenas tardes, hermanos. Primero que nada, muchísimas gracias por haber asistido a nuestra boda.
Estamos muy contentos por ver a todos aquí y esperemos que seamos un ejemplo para otras parejas también en un futuro. Que hagamos lo que es correcto y todos sabemos. Es seguir las ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo nos ha puesto. Nos ha dejado en el regalo más hermoso que es la Biblia. Y sigamos adelante, hermano. Muchísimas gracias. Yo sé que es duro y difícil el camino, pero todos podemos, todos podemos. Si ponemos nuestros ojos en el que nos salvó del pecado del mundo. Amén. Gracias. Bueno, ¿eh? A los dos, mi hijo, les deseo muchas felicidades a los dos, que son muy felices como antes, ¿eh? Bueno, primero que nada estoy muy agradecida con Dios, porque sin Él todo esto no hubiera sido posible para mí, ¿ok? A Él siempre lo he puesto en primer lugar para todo, después a mi familia, y me siento agradecida porque yo nunca pensé en casarme. Y ahora ver lo que Dios ha hecho en mi vida, eso no tiene precio. Me siento agradecida con Él por todo lo que ha hecho en mi vida. Ver a mi familia aquí conmigo, mis hermanos. Eso para mí no tiene precio. Les doy muchas gracias por estar presentes aquí en un momento tan importante para nosotros. Y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias otra vez por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. Se los agradecemos de corazón y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. ¡Bravo! No quería. Señores, buenas tardes. Yo soy el papá de la muchacha esta que se acaba de llegar a esta iglesia. Venimos de Guanajuato, México, a una gran invitación que nos hicieron aquí. Gloria a Dios. Es parte de mi familia y tenemos que estar con ellas en las buenas y las malas. Y así es de que me da mucho gusto y me siento feliz de estar aquí con ellos. Estamos contentos, ellos aquí viven. Yo en este país trabajé más de 40 años y estoy contento, me quieren tener aquí, les digo yo a ellos. Yo hice lo posible por ustedes en ayudarlos, en arreglarles. ¿Qué más les podía dar yo? Lo que más pude de mi trabajo. Me siento contento y orgulloso de tenerlos aquí legalmente en este país. Gracias a Dios. Quiero felicitar aquí a Daniel, a mi hermana Miriam, y pues estoy contento de que ya se casaron, todo está bien y espero les vaya muy bien en el futuro con todos sus niños. Felicidades. Se va a caer.